Buenas, ¿qué tal estáis? Aquí estoy, aprovechando que es la época de los tunos, he ido a buscar algunos porque a mí me encantan, a mi niña también, y he aprovechado para poner en práctica una cosa que me comentó un amigo de Fuerteventura, Carlos, que desde aquí si me está viendo le mando un saludo, hay una abeja por ahí echándome. Él me comentó en su día que él utilizaba, me voy a quitar porque me están echando de en medio. Él me comentaba que él utilizaba los tunos, los dejaba secar un poco al sol y luego cuando ya perdían parte de ese jugo y se endulzaban aún más, los colocaba en la entretapa, justo en el agujero del centro, como si fuera un alimento, una pasta de las comerciales que siempre compramos. Yo hoy quise probarlo, yo tengo poca paciencia, se lo he colocado directamente en la piquera. Lo están devorando tanto las abejas como las avispas. Me da mucha pena cuando voy al campo, veo un montón de tuneras que hay abandonadas, que ni siquiera se miran, que no se aprovecha ese fruto. Aquí en Gran Canaria veo montones. Aquí, dentro de lo que cabe, se aprovechan los tunos. Yo los veo en el mercado, los veo en muchos sitios y la gente lo consume. Pero, por ejemplo, en Lanzarote hay otras muchas frutas como el higo, o la fruta, como se le llama allí, ni siquiera se aprovecha, se cae al suelo y nadie los toca, o son muy poca gente la que lo aprovecha. Para todas esas personas que compran alimento en esta fecha, que no gasten tanto dinero en comprar a lo mejor una pasta de azúcar y que pueden utilizar esta fruta, pueden aprovechar, salir al campo, llenar un par de cubillos en este caso de tunos, echárselos directamente como he hecho yo, que ya ese jugo les va a servir porque al fin y al cabo es agua con fructosa, lo mejor que le podemos dar, tiene un montón de vitaminas que es la que trae naturalmente la fruta y mejor que eso no hay. Y por lo menos la fruta no se echa a perder ahí en el campo. Tampoco se trata de desvalijar todos los campos, que eso tiene dueño. Fijaos qué bonito está el apiario. Qué bien le ha sentado esta lluvia, las colmenas están a tope, los núcleos igual. Parecía que iban a hacer mucho destrozo, pero al final ha sido una lluvia que han venido muy bien. Han caído sin viento, suave, quitando alguna zona. Y esta ha sido, vamos, una bendición. Hoy realmente no vine para esto, no vine para probar lo de los tunos, pero como he visto tantos y aproveché que iba a coger, pues digo, lo voy a mostrar. Hoy lo que realmente quería era unir los pisos sanitarios con las alzas, porque he conseguido un terreno, un apiario más amplio, donde puedo tener más colmenas, tenerlas con un poquito más de espacio y más cómodamente, donde trabajarlas, porque aquí con los bancales me cuesta mucho. Y quiero ir asegurando los pisos sanitarios con las alzas para poderlas transportar y que en el coche no se me abran y que sea todo más fácil. Esto lo ideal sería haberlo hecho antes de haberlas colocado antes, no ahora. Pero bueno. Todas las hojas que van cayendo de los frutales y de los árboles las voy recogiendo para que no se me quede hecho polvo otra vez el apiario, que me costó mucho en su día retirar toda la hierba de aquí. Y lo que estoy pensando es de hacerme con una trituradora de ramas porque aún me queda mucho por limpiar, tengo que quitar todas estas malezas, tengo que podar algunos árboles y lo que voy a hacer es triturar todo, unirlo junto con las hojas y los desechos orgánicos que tenga en casa y traerme a las lombrices. Las lombrices, las pobres, se quedaron en Lanzarote, no cabían en el coche en este viaje, en el siguiente ya las traeré
y las pondré a trabajar en este asunto. Es una pasada cómo transforman todo. El humus líquido que sacan es buenísimo y a las plantas las pone a tope. Así que tengo que aprovechar todos los recursos que hay para dejar esto en condiciones y bonito. Toda esta montaña de ramas es lo que salió de simplemente podar este árbol de aquí. Aún me quedan muchos por podar y entonces creo que sería interesante esta idea. Puse un vídeo de los tunos comiéndoselo las abejas en Facebook y muchas personas de fuera me comentaron que qué clase de fruta era esa. Pues es el fruto de la tunera que le llamamos aquí. En otros sitios se le llama con nombres distintos. Los hay de muchos colores, los hay naranjas, rojos, blancos, verdes, violetas y nada, sería el fruto que da esta planta, la tunera. En la península le llamamos higos chumbos, aquí en Canarias tunos, tuneras o picones. Y ahora ya de último estamos teniendo un problema muy grave con este bichillo, la cochinilla mexicana, que por lo visto es invasora, no tenía ni idea de eso. Y se está cargando todas las plantas estas, las tuneras, las deja sequísimas. La cochinilla se usaba antiguamente o se aprovechaba para hacer los tintes, tintes naturales para el yogur, los carmines, para un montón de cosas de cosméticas. Ahora ya está en desuso, por lo menos en esta zona no se aprovecha. Ahora mismo tengo aquí unas 20 o 20 y algo colmenas y quiero doblar ese número. No sé si al final me decidiré y me arriesgaré a hacer eso o solo haré unas pocas, pero la idea es intentar doblar y lo voy a hacer con núcleos de dos cuadros, con dos cuadros. Vamos a ver si lo consigo y si cuando llegue el invierno no me las mata todas de frío. Ya os digo que yo ahora aquí estoy aprendiendo de nuevo, estoy quedándome con el clima, quedándome con las floraciones y tengo que empezar poco a poco. Pero quiero arriesgarme para, si la cosa sale bien en primavera, ya partir con un número decente de colmenas. Vamos a ver qué pasa y lo intentaré grabar todo para que... ¡Ah! Se me mete una avispa en el ojo. Estoy de las avispas hasta la nariz. Y intentaré grabarlo para todo el que quiera aprender el clock y quiera hacer lo mismo, pues que tenga una idea. Bueno, pues yo voy a seguir poniendo las piecitas, uniendo las alzas con los suelos, con los pisos y nos vemos en el siguiente vídeo que ya será preparando para hacer ese traslarve, ese clock y en el siguiente pues empezaremos a montar los núcleos si todo va bien y si sale todo adelante. Esperemos que haya suerte, que todo salga bien, que podamos ampliar el apiario y que disfrutéis con el vídeo. Si os ha gustado no olvidéis de suscribiros los que no lo estéis ya y el like. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!